Habrá que esperar cómo afecta esta pandemia al mundo de la cultura. Cientos de artistas con giras en curso, eventos y festivales. Pero lo positivo del tema es que cientos de estos artistas han abierto su abanico de creatividad y están ofreciendo multitud de alternativas en sus redes sociales. Conciertos online, canciones nuevas para sus fans, entrevistas o promocionándose en podcasts como lo es este. En todas las redes sociales o en mis perfiles de Spreaker o iTunes podrás encontrar Estudio 54 Podcast, una aventura musical que podrás oír y compartir. Los miembros de la banda la calificaron como una canción pop afrutada escrita para niños. Por eso es la elegida para animar a todas esas criaturas de corta edad que no pueden correr por las calles, que no pueden bajar por los toboganes de los parques, que no pueden en definitiva sacar toda la dosis de energía que tienen dentro. Pero en casa el objetivo debe de ser hacer como dice Rem, shiny happy people, personas felices y brillantes. Shiny Happy People, de su álbum Out of Time, hace casi 30 años, con la voz de acompañamiento de Keith Prison, vocalista de B-52. R-E-M o Ren, como prefieras, ojalá haya servido de válvula de escape para los más pequeños de la casa. Y si no, quizás para los más grandes. Las primeras notas de este tema anticipan el final de este podcast especial. Ojalá el final de la lucha contra el COVID-19 esté cerca del final también. I Will Survive siempre ha servido de himno en multitud de sucesos. Y esta pandemia no iba a ser menos. Así que a disfrutar de Gloria Gaynor y de la supervivencia en casa. We'll be right back.
Con el himno de Gloria Gaynor, I Will Survive, el punto y final a este podcast especial con unas canciones que espero que os hayan hecho pasar un rato ameno y entretenido en vuestras casas. Mucho ánimo a todos, porque nos podrán privar de la libertad, nos podrán privar de la salud o del trabajo, pero de lo que nunca nos privarán será del placer de escuchar música. Para mi podcast especial de hoy, 11 temas para quedarse en casa y afrontar la cuarentena. La primera propuesta, correr al ritmo de Kenny Loggins. La segunda, ejercitar el cuerpo y ser formal con Huey Lewis and the News. Después, la proposición de saltar todos al compás de las Pointer Sisters. Usar de fondo a Billy Joel para las tareas cotidianas del hogar. Otra sugerencia, ver series o películas como Beverly Hills Cop, escuchando a Glenn Frey. Le siguió la conexión entre Italia, el coronavirus y Laura Branigan. A continuación, Tom Jones y lo usual durante la pandemia. Luego fueron Sidonie los que sonaron con dedicatoria. Blondie, American Gigolo y la cultura musical tocada pero viva. Los niños y los no tan niños danzando con Rain. Y la última propuesta, el himno de Gloria Gaynor, porque aunque no quede nada, la música quedará siempre. El saludo de Luis Polo al micro, la selección y edición de canciones que quizás te hayan agradado o servido de distracción o ayudado en tu rutina diaria dentro de casa. Si te ha interesado, te puedes suscribir entrando en Spreaker o en iTunes como Estudio 54 Podcast. Seguidme en Facebook, en Twitter o en mi canal de YouTube. Y si lo prefieres, en mi blog www.acordesonoros.blogspot.com. Nos volvemos a escuchar dentro de 7 días en el que será mi podcast número 82, cargado de novedades para este 2020. Ser positivos, cuidaros y protegeros, y sobre todo, quedaros en casa.